señora Muerte. Lo que oyeron es verdad. Este es el sugestivo y certero título de la película que van a contemplar. Soy John Carradine y tengo el placer de hablarles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monstruoscopía 6, la maldición de Monstruoscopía. Y el día de hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Señora Muerte, una película de 1967 protagonizada por Isela Vega y John Carradine. Si recuerdan, Isela Vega la vimos hace ya bastante tiempo, por ejemplo en La Cámara del Terror, que era otra película de horror, en la cual también aparecía un icono norteamericano, ¿no? Que en este caso pues era Boris Karloff, famoso por ser el monstruo de Frankenstein, que hacía las veces de un científico que buscaba una extraña criatura semipiedra, semianimal en el fondo de la tierra. En este caso, pues vamos a tener nuevamente la presencia de un ícono del horror americano, y es precisamente John Carradine, que también participó en una cincuentena de películas de horror y también participó en un par de películas mexicanas. Muy posiblemente también hacia los finales de su carrera, pues vino a cosechar un poco de dinero acá a estas latitudes más latinas, ¿no? De hecho, la película Señora Muerte, pues incluso se parece bastante en el tratamiento, en la atmósfera, en la fotografía, a lo que es, por ejemplo, Cámara del Terror, ¿no? Ya tiene estos colores saturados, esta fotografía un poco más, subexpuesta. Y curiosamente también tiene un aire que trata de remitir, a una sociedad más americana que mexicana, ¿no? De hecho, el problema es eminentemente urbano, e incluso los personajes todos tienen nombres y apellidos, norteamericanos, ¿no? Se apellidan Winters y cosas por el estilo, ¿no? Pero yendo a la trama, a lo que nos cruje, pues básicamente la película trata de Marlene y Isela Vega, la cual pues está muy enamorada de su esposo. Ella es una diseñadora de modas, es de clase acomodada, y bueno, pues qué mal plan que de pronto su esposo sufre un infarto y le dice que no lo lleve a cualquier médico, sino que lo lleve con el doctor Fadel, que ya se imaginarán es John Carradine, y ya desde ahí deberíamos empezar a tener nuestras sospechas, puesto que tiene un laboratorio algo extraño e incluso tiene a un asistente jorobado. Básicamente él le dice a ella que sí, puede salvar a su esposo, pero necesita un ingrediente importantísimo, la sangre de mujeres jóvenes y bellas, muy específico, ¿no? Entonces, pues, le encarga a esta mujer que vaya a matar jovencita. Ella no quiere y de pronto le dice pues, que le da su sangre, ¿no? Joven y guapa si estaba y se la vega entonces. Pero curiosamente, el experimento sale mal y ella queda con un rostro deforme. Y el doctor Fadel le dice, bueno, está bien, mira, te curo a ti y curo a tu esposo, pero necesito la sangre de jóvenes hermosas. Bueno, va. Entonces ella ya no le queda otra y pues se dedica a matar, ¿no? Empieza a asesinar muchachas ahí en las noches, y curiosamente pues personas muy cercanas a su propio círculo laboral, lo cual pues rápidamente levanta las sospechas de un investigador policíaco, y empieza una cacería de este misterioso asesino, pues que es no es otro más que Marlene, que de alguna manera pues ya se ha convertido precisamente en la Señora Muerte, ¿no? La atmósfera creo que es lo más importante dentro de esta película, todo este ambiente lúgubre, oscuro, toda la película pasa realmente de noche. Hay unas escenas bien interesantes en un museo del horror. La verdad es que tiene toda la ambientación. La trama es excesivamente sencilla, pero no por eso es menos disfrutable. Es precisamente para eso, ¿no? Para irte a sentar y disfrutar de todo ese ambiente tenebroso y macabro, pues que tanto nos gusta saborear en estas fechas del año, ¿no? Entonces es entretenida, visualmente muy atractiva, incluso sonoramente muy interesante. Me recordó a Santa Blue Demon contra los monstruos, con estos como organitos Lili medio anacrónicos, pero que sirven perfectamente para darle ese sabor arcaico y muy nacional, ¿no? Es una cosita muy curiosa. Yo de hecho la compré por 10 pesos en esta colección de México en Pantalla, que salieron hace ya 9 años, que reeditaron muchísimas películas por el centenario y bicentenario de la independencia y la revolución, y pues ahora la tengo orgullosamente aquí en mi colección, ¿no? Entonces, si pueden, denle una checada a Señora Muerte, y nosotros nos veremos en el siguiente episodio de Monstruoscopía 6.